repetidas, figuritas también repetidas acá, porque tenemos Min contra Ice Climbers. Ice Climbers versus Min Min, un matchup que empezamos siendo un poco desconocedores en el set anterior, pero ahora vimos lo complicado que puede ser para los Ice Climbers jugar su juego normal contra un personaje que no te permite estar muy cerca de ella, justamente. Así que Gans, evidentemente, hizo los ajustes en este rato que pudo pensar. Y Konya, que también estuvo haciendo un excelente run el día de hoy, va a volver a sacar esta Min Min que tanto la ayudó en el set anterior. Pero, ¿podrá funcionar dos veces red? Esa es la pregunta. Veamos si funciona acá la misma temática, las mismas estrategias que antes. Porque hasta ahora estamos viendo un Gans que está apuntando mucho daño. Y que no le están pudiendo tocar. Y excelente stock para Gans. Ese Gera Pataco a ser castigado por el Asmash. Por ahora Konya no pudo jugar el juego que estuvo tratando de conseguir. Y ahora es Gans el que está en la ofensiva con estos pequeños Ice Climbers. Exactamente, con los pequeños Ice Climbers está constantemente yendo a las piñas, ¿eh? Garra piñada por todos lados está tirando este Gans. Y no lo está dejando jugar con tanta tranquilidad Mimi. A ver, Cloud Quarters es el problema. Vos lo dijiste, encima no hay plataformas tampoco que en las que se pueda escabullir un poco Konya, así que es constante tratar de ganar este neutral. Y fíjate cómo Gans, en vez de estar disparando los proyectiles, está simplemente parado jugando fuera del rango que le permite jugar Min Min. Así que por ahora le está funcionando porque en estos casi dos minutos apenas le pudieron poner una piña encima. Y claro, está ganando, él aprovecha que voy a interactuar si tengo interactuar. Porque a fin de cuentas, el que tiene la lead soy yo. Y mira, otro stock me llevo yo. Una locura. 38% en poco. Nada, bueno, debe estar en porcentaje muchísimo más alto. Pero está tratando tranquilo este sopo. Cuidado que esto podría ser, ¿eh? Mi nombre es Gans como la pistola. Estilo fuerte que se descontrola. Te agarro en cero, te mando a Roma. Casi, pero real, aunque esté en un croma, pero 78%. Como vos dirías, Red, se la secó. La sacó barata. Sí, casi, ¿eh? No le alcanzó para Roma, se quedó visitando otras ciudades de Italia, pero se quedó cerquita nomás. Y la verdad, que no te puede quejar, ¿eh? Están casi el mismo porcentaje, pero con una diferencia fuerte de stocks. Es increíble las... Uy, esto creo que es Gimp, no. Es increíble las adaptaciones que estuvo haciendo Gans. No sé, estuvo meditando como Chiren, no sé qué hizo. Porque parece ser un matchup completamente distinto. Hasta parece bueno para los Ice Climbers porque le está jugando muy bien Gans. Y esto es stock, ¿eh? Porque esto es Trump. ¿Hay que ver? No era regrab, no pasó nada acá. Pero es una locura. Las adaptaciones que hizo Gans en este periodo, muy muy buenas. Hay que ver qué puede hacer Konya ahora, con qué va a contestar. Sí, bien, listo. Buen tech chase. Y jugó totalmente limpito, Gans, ¿eh? Se ve que tuvo tiempo para repensar, para pensar un poquito lo que había pasado en el encuentro anterior que tuvo con Konya. Y dijo, bueno, vamos a reestructurar mi ofensa y también mi defensa, porque lo vimos bastante también jugar bastante pasivo. Mucho backdash, claro. Normalmente lo solemos ver a Gans tirando un montón de hielitos, tirando blizzard. Pero en este caso, no, porque se dio cuenta que se lo estaban purichando mucho. Así que está jugando mucho con los backdash, está jugando neutral clásico. Y está funcionando. Hay que ver, Town and City, el stage elegido por Konya para este game número 2. Exactamente. Vamos a tener un stage distinto, así que vamos a ver si la estrategia que estaba empleando hasta ahora Gans va a funcionar o no. Tenemos doble tirito. Doble forward smash por ahora. Nuevamente. Y medio que al espacio que Min Min le gusta. Totalmente. Y las plataformas están apoyando en este caso a Min Min, que justo se van a ir. Guarda con la Blizzard. Tiene todavía el tiempo para agarrarse con esa pin. Y otra vez ese ataque en el borde. El Gera Pataco va a ser castigado por un doble forward smash de los Ice Climbers. Y lo acaban de agarrar en cero a Konya. Alerta, esto no es un meme. Lo acaban de agarrar en cero a Konya, pero 39%. No pasó nada acá. Alerta todavía, alerta naranja nomás, no le salió tan cara por suerte esa interacción a Konya, pero aún tiene que seguir laburando un montón porque estamos viendo un Gans que lleva mucho la delantera. Es pura adaptación lo que estamos viendo. Konya tiene que frenar un poco y ver qué puede hacer porque Gans está jugando otro juego. Está jugando a literalmente mantener la distancia de Konya y ahora está utilizando los Ice Blocks para
frenar un poco el approach de Konya, que tenía Ravran preparado para ver si podía separar a los climbers, que es exactamente lo que estaba buscando hacer. El side B que lo va a mandar a Konya, la plataforma se va a ir, así que ahora tiene que sí o sí bancársela, pero le van a agarrar el salto con ese doble backer. Impecable lo que está haciendo Gans. Konya parece un poco perdido ahora, pero ya hemos visto que no hay ningún extraño en dar vuelta a estas situaciones. Exacto. Con esto, la lista que casi lo gimpea. Listo, muy bien ahí, era el Geta Fatal. Mata casi, pero ahora le mandó los puntos a los dos, cosas de que se puedan mover tranquilitos. Ese botón no llega a matar tampoco, pero acá está en el rango que le gusta, así en vez de presión. Dos bracitos ahí para molestar, está en el nombre del juego, pero ahí logra encontrar la kill y pone el stock 2-1. Hay que ver si Konya va a ser capaz de separar. Está simplemente parado Gans. Está parado en el del medio del stage. Sabe que le tiene que hacer parry. Sabe que tiene que respetar los brazos de Konya. Y hay que ver si Konya puede lograr algún gimp, separar a los climbers y conseguir una kill bastante temprano. Que ahí tenemos a Arana, que se la acaban de secuestrar. Pero el backthrow tiene dura tanto esa animación que pudo correr Gans y meterle un forward smash a la cara a Konya y poner las cosas 2-0. Muy, pero muy limpito por ahora. Muy limpito. Exactamente, este es un Gans completamente distinto hasta ahora, ¿eh? Ahora la pregunta. La otra vez anterior, la partida anterior, mil disculpas. Estaba bastante paradito, ¿eh? Konya está mirando el techo, debe estar contemplando qué va a sacar. Me pregunto si veremos la palutena o si la Min Min seguirá. Vamos a ver, tenemos Min Min otra vez, se va a aferrar a su plan de juego. Konya se ve que estuvo preparando este matchup o no confía lo suficiente en su palu. Pero la decisión ya está hecha, Red. Vamos al game número 3 en Town & City, lo que podría ser el final game, el último game de esta Losers Final. Exactamente, esto puede ser el pasaje para Gans para llegar ahí a combatir contra Sant. Vamos a ver si logra ahora, si tiene el poder para llegar hasta ahí. Parece que lo demostró. Sí, ahí sí, lo sí, tenés. Quería tener poder, ahí tenés. Dantro into Forward Air, la especialidad de Gans, que está con muchas ganas de llegar a esa Grand Final. Definitivamente está con muchas ganas de Grand Final. No se la quiere, no quiere que la oportunidad se le escape de las manos. ¿Cómo se le está escapando de las manos de este combo? Pero no, no se escapa, no se escapa nada. No está logrando encontrar la tranquilidad, Konya. No está logrando poder escapar a ese lugar, a ese rango efectivo que tiene Min Min. Totalmente, Konya no está pudiendo hacer el juego que buscaba antes, que era mucha presión con ese Ram castigando los Blizzards y los Ice Blocks de Gans. Ahora está jugando mucho más al movement y Konya no está pudiendo tener el espacio para respirar, incluso de un personaje como lo es los Ice Climbers. Y otra vez el backer va a castigar ese forwarder para el otro lado. Y ahora estamos en lo que podría ser la última stock de Konya ante un Gans que está muy encendido, está con muchas ganas de ganar y que quiere esa Grand Final. Está. Sí, creo que la palabra clave hasta ahora viene siendo prolijidad. Porque sí, está jugando increíblemente prolijo, está tan metido en la cabeza. Como ves, Highlander es un personaje que si se te mete en la cabeza, ya estás en muchos problemas, ¿eh? Porque te puede costar tan, pero tan caro, güey, a Atmash ahí para sacarse de encima a Nana, pero Popo, ¿qué puede hacer desde Sopo? ¿Lo cerrará Sopo? Pintó esos backers que no le llegaron a tocar contra Min Min. Near que lo mete para adentro a Popo. Ponemos Blizzard acá de por medio. Todavía respira Konya. Todavía quiere ver si puede trabajar en este milagro. Tiene cargado, no entra, pero el forward smash de Popo sí entra. Y este Gans, completamente renovado, avanza a gran